Carol Le Breton. Present, teacher. Claudia Mancilla. Present. Carlos Narria. Profe. Carolina Águila. Presente. Carla Maldonado. Aquí, aquí, aquí. Soledad López. Presente, profesor. Carlos Smith. Presente, profesor. Paola Acevedo. Acá, tío. Paula Olavarría. Presente, profe. Samir Said. Presente, querido profesor. Mónica Romero. Presente, profe. Profe, ¿puedo ir al baño? Desarrollamos la guía en silencio, por favor. Tío, ¿y se puede escuchar música? ¡Buenos días, jóvenes! ¡Buenos días, tío Cristian! Tío, ¿traes las pruebas? ¿Están ordenadas? ¿Y cómo me fue a mí? Profe, ¿puede bajar la escala, porfa? Profe, ¿puedo ir al baño? Es que me duele la guata. Supongo que todos están en su puesto. Profe. Carla, ¿usted qué hace ahí? Señorita, ¿y sus materiales? Es que... no vine ese día. Profe, ¿puedo ir al baño? Es que había charquita en mi casa. Yo sé, me vienen a retirar a esta hora, me tengo que ir. Lo siento. Chao, chiquillo. Anoten en su cuaderno la fecha, chiquillos. 10 de mayo. No se puede masticar chicle, joven. No, profe. Se le tapa, ¿no? Profe, ¿puedo al baño? Es que estaba cerrado en el recreo. Porfis. Recuerden que el día lunes hay prueba. Oh. Chao. Profe, profe, con la prueba. ¡Quédalo! Tío, ¿me dejé de buscar agua al baño, por favor, allá en la nueva peña? Profe, ¿puedo ver cuántas anotaciones tengo? Yo me dejé en el baño, profe, por favor, porque justo hasta ahora tengo que ir a tomarme esta pastilla, por favor. Oh, estaba súper peluda la prueba. Ah, estaba súper fácil, me fue la raja. Señorita Romero, tuvo un 2. Oh. El territorio de Portugal se ubica frente al océano Atlántico. Muy bien, Samir. Paola, párrafo 2. ¿Yo? Señorita Yamile, ¿y usted qué está haciendo? Nada. Profe, ¿puedo ir al baño? Para eso está el recreo, señorita. Ah, no se piche aquí, ¿no? Señorita, guarde su celular. Pero profe, si estaba viendo la obra nomás. Los procesos históricos ocurridos durante el siglo XIX, jóvenes. Profe, está dictando. ¿Qué es eso, joven? Ah, no, si yo no hice nada. Sí, profe, por eso no me note, po. Las instrucciones son claras, no se puede pedir ni corrector ni goma. A finales del siglo XVIII. Profe, 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 son 10 para una, son 10 para una. ¿Qué están haciendo ahí, jóvenes? No pasa nada. Tuve un problema de difícil solución. Que quiero en esta vida.
sentir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar.